influye la imagen de tu tienda en una primera impresión. Sacar provecho al tiempo de atención del usuario. Está comprobado estadísticamente que el tiempo de atención del usuario es aproximadamente unos 15 segundos en el mejor de los casos, en promedio, puede que sea un poco menos. Y solo toma 0.05 segundos para crear una primera impresión. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tratar de mejorar nuestro sitio web para que la primera impresión sea lo que más venda, sea lo que nos alcance a hacer ese gancho al usuario y poder continuar con el proceso, que es mostrarles todo ese catálogo de productos que tenemos. Otro de los aspectos que afecta es la velocidad de carga. La velocidad de carga puede espantar, entre comillas, puede alejar a tus posibles clientes. Es decir, si yo tengo un sitio web que es muy bonito, que está muy bien diseñado, pero se demora de 3 a 4 segundos en cargar, es muy probable que las personas pierdan interés en tu sitio web. Un sitio web con un buen diseño genera mayor credibilidad. La originalidad de cómo muestres tus productos creará más posibilidad de venta. Por ejemplo, yo puedo estar vendiendo, no sé, un forro de un celular. El forro de celular es plateado, igual que muchos otros forros, pero si yo le puse ese forro en la parte de atrás, un estampado, un logotipo, algo que lo hace propio, eso va a marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque ya no está generalizado. Entonces, claramente, eso va a vender más, va a llamar más la atención, porque estamos tratando de llamar la atención, porque está personalizado. El otro tema que es muy importante es la experiencia de usuario. Hay que tener presente que tus posibles clientes mayormente utilizarán un smartphone. Es mucho más importante que tu sitio luzca bien en diferentes tamaños. Es decir, si se ve bien en el celular, se debe ver también bien en la web. Por último, empieza gradualmente, pero hazlo ya. No rezagues más hacer estas cosas, no hacer estas mejoras, porque estos son puntos claves para que tú puedas cumplir con tus objetivos. Si tus objetivos son vender más, pues gradualmente empezar a mejorar te va a ayudar a que tengas esos resultados. Entrando en materia, entonces también vamos a ver el segundo punto, que es cómo cautivar a tus clientes desde la primera ventana en Consíguelo Ya. Bueno, Consíguelo Ya, pues nos presenta diferentes maneras de ver nuestro comercio. Entonces, este es un comercio que no ha actualizado la información, y les voy a mostrar un comercio que sí ha actualizado la información. Si te das cuenta, yo aquí voy a ver el nombre de la tienda. Voy a ver toda la información que viste anteriormente, pero voy a ver el WhatsApp, el teléfono, un botón de comprar, ¿sí? Un botón de comprar para yo poder observar y ir directamente a mi tienda en línea configurada. Este Consíguelo Ya. Consíguelo Ya es un mapa que me va a permitir encontrar todos los comercios que tenemos en nuestro sitio web, en nuestra base de datos. Nuestra base de datos contiene más de 48.000 registros. Aquí vas a poder encontrar diferentes tipos de comercio categorizados de diferentes maneras. Entonces, claramente yo voy a poder navegar entre ellos e ir viendo la información. De igual manera, hemos agregado nuestra ruta gastronómica. La ruta gastronómica lo que te permite es encontrar los mejores restaurantes de Barranquilla y poder comunicarnos con ellos de la misma manera que como mostramos en la siguiente pantalla. Entonces, ¿cómo cautivamos desde la aplicación la primera ventana de Consíguelo Ya? Lo categorizamos en tres pasos. El primero es actualizar tus datos, mantener tu información al día para tus clientes. En la actualización de datos, ¿qué puedo cambiar? Puedo cambiar mis teléfonos, puedo cambiar mis redes sociales, puedo cambiar mi descripción, puedo cambiar mi nombre, ¿sí? Esto igual no va a afectar nada a lo que tengas que ver con el tema del registro mercantil en la Cámara de Comercio. Este es el nombre para mostrar en Consíguelo Ya. Es decir, que si yo estoy registrado como persona natural o algo y quiero cambiarlo para que se vea un poco más llamativo, puedo cambiarlo sin ningún inconveniente. Y además puedo subir mi logo. Es decir, yo puedo vincular mi logo a lo que es la tarjeta de Consíguelo Ya que voy a encontrar en mis resultados. ¿Cómo posicionamos nuestra tienda configurando las palabras claves para ser encontrados fácilmente? Cuando nosotros estamos en nuestro comercio, sea cuando estamos actualizando los datos, o sea que ya estamos logueados o iniciado sesión, aquí nos van a encontrar, esta es la pantalla que ven con la información del comercio. Aquí vas a encontrar palabras claves. ¿Las palabras claves para qué se utilizan? Si yo en el buscador de Consíguelo Ya pongo software, voy a encontrar resultados PNG, si pongo desarrollo, si pongo web, aplicaciones, apps, tecnología, etcétera, todo lo que yo quiera configurar aquí. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir que los usuarios puedan encontrar
en el sitio web todo lo que tenemos registrado, con palabras claves que estén vinculadas a eso. Son tres factores los que podemos obtener para generar la búsqueda en Consíguelo Ya. Una son las palabras claves que yo les mostré, el otro es el nombre, es decir, si yo busco PNG voy a aparecer, y el tercero, y que es muy importante, yo puedo configurar palabras claves para ser encontrado más fácilmente. Pero nuestro buscador también busca por los productos que yo tenga ya ingresados en mi sitio web e-commerce o venta en línea. Por ejemplo, te voy a mostrar un ejemplo de una tienda que tenemos ya configurada en Consíguelo Ya, Productos Doña Linda. Productos Doña Linda es una empresa de comida árabe. Yo puse Marmaón o Marma, dependiendo porque no sé cómo se escribe exactamente. Y mire que Marmaón no tiene nada que ver con el nombre de Productos de Doña Linda. Pero como ellos tienen en su e-commerce, tienen configurado el Marmaón como producto, si lo ven aquí, obviamente el buscador empezó a buscar, valga la redundancia, los resultados que pudieran tener, digamos que relación al Marmaón. Este link que ves aquí lo puedes compartir. Además, también enmascaramos nuestra URL. Aquí puede estar tu dominio personalizado. Es decir, aquí puede ser, doñalinda.com. Nosotros tenemos toda la libertad de hacer eso, se puede sin ningún inconveniente. Tenemos unos subdominios que son alternativos, es decir, por ejemplo, doñalinda.consígueloya.com, también los tenemos habilitados. Entonces, digamos que puedes hacer todo esto con Síguelo Ya y te va a garantizar que puedas tener una personalización de tu sitio web y de que tus clientes puedan estar en comunicación contigo. Con Síguelo Ya tiene la ventaja de que al manejar diferentes opciones de funcionalidades, yo puedo tener mi e-commerce, realizar un pedido y eso me va a llegar a mi WhatsApp y yo lo gestiono. No necesariamente tengo que generar una venta en línea. Entonces yo puedo gestionar mis pedidos con un contacto directo por WhatsApp, lo puedo hacer sin ningún inconveniente. Como también puedo hacer que sea un pedido que requiera un pago en línea. Es decir, que el usuario final pague, ponga su tarjeta o pague por PC, todo lo que tenga que ver con el servicio o el producto que esté comprando. Digamos que esas dos opciones están disponibles sin ningún inconveniente, dependiendo de lo que el usuario cliente requiera. Ok, entonces es importantísimo esas tres cosas. Configurar bien mi información, mi nombre, mis palabras claves y empezar a agregar productos en el e-commerce. Eso me va a garantizar que pueda tener mejores resultados con Consíguelo Ya y con cualquiera de las opciones que esté dentro de la plataforma.